Bien, buen día a todos y a todas. Buen día, señor director general de emergencias. Esta iniciativa insírese dentro de una continuidad de un trabajo que está realizando Alternativa Galera de Esquerda, una continuidad en el sentido de que ya preguntamos o ya trouxemos alguna iniciativa a esta comisión sobre los bos de deportación de personas inmigrantes en situación irregular, sobre todo las que tienen presencia y viven en Galicia. Sabemos que el Estado anualmente está lanzando desde 2012 una subvención de 12 millones de euros que en manos de Air Europa, Swift Air, todas las compañías dentro del Grupo Globalia, pues son las que llevan a cabo, estos vos de deportación, ¿no? Nos entendemos, como decimos en nuestra iniciativa, que los vos de deportación vulneran diferentes normativa internacional con respecto al artículo 7º Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, o artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, o protocolo 4º del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y también, algo que falaremos precisamente hoy, en la propia Convención de Derechos de los Trabajadores Migrantes, no sé, artículo 22, estoy hablando de memoria, falase da prohibición de las expulsiones colectivas y que siempre tienen que estar justificadas y deben tener, a tutela judicial efectiva para, antes de, lógicamente, proceder a lo que está sucediendo, que son realmente deportaciones express y que impiden o ejercicio efectivo de la tutela judicial. Y para nos esto parece nos gravísimo, gravísimo que en un Estado, en una sociedad democrática, exista este tipo de voz donde se produce totalmente una opacidad, un oscurantismo, a imposibilidad real de las personas que trabajan para defensa de los derechos migrantes en Galicia, pues de llevar a cabo a defensa de estas personas, ¿no? De hecho, incluso es tan opaco que los últimos datos oficiales que tenemos son los del Mecanismo Nacional para Prevención de la Tortura, del Defensor del Pueblo, de 2014. Son los últimos datos que tenemos, donde pues, figuran 698 personas deportadas en todo el Estado, con 7 voos a Senegal, 6 a Nigeria, 8 a Mali, 1 a Marrocos, 3 a Ecuador, 3 a Colombia, 1 a Mauritania. Estos realizados de forma individual, sin colaboración de Frontex, porque hay otros más, a mayores, donde se deportaron 237 personas junto con Frontex. O también tenemos, nos reconto que ofrece este Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, a 1.555 personas repatriadas de aquí a Marrocos vía Ceuta durante 2014, que son, repito, los últimos datos que pudimos, por lo menos, accedernos oficialmente. Luego, hay también vía Melilla, y luego incluso hay barcos internacionales que se emplean para deportar inmigrantes. Es decir, esto, si sucediera en otra época de nuestra historia reciente, no hay tanto, parecería-nos una aberración absoluta. Diríamos que estaría toda a sociedade en pé de guerra, esperemos, loitando por los derechos de estas personas. Como es difícil, a veces, percibir o que se quiere decir detrás de estas cifras, voy a permitir empregar o relato biográfico de Pape, un rapaz senegalés deportado en noviembre de 2014, un rapaz deportado, creemos que mal deportado, injustamente deportado, porque además fuera tutelado por la Xunta de Galicia, y las personas que reciben tutela son tutelados por la Xunta de Galicia, pueden acceder a nacionalidad bastante antes. Este rapaz fue deportado en noviembre de 2014, llevaba desde los 14 años en Galicia, con 25 años después de trabajar como electricista y de quedar en situación irregular sobre vida, que una situación que no se está contemplando en las deportaciones express, no se está contemplando, porque
veremos que sucede precisamente o segundo entender da Xunta de Galicia, e nesa situación de irregularidade sobrevida a esta persoa activouse un chivato porque había un voo de deportación preparado en Madrid para ir a Senegal, collérono, deportouse, estivo un tempo en Madrid e logo a Senegal, e ali o rapaz di efectivamente un ano despois, fíxose unha entrevista o 27 de xaneiro de 2016, di que el se sinte galego total, está casado agora cunha galega, convivía con ela desde había 4 anos, non se lle fixo caso ao arraigo social, porque levaba, repito, desde os 14 anos até os 25 en Galicia, traballaba de electricista, é dicir, exerceu os seus dereitos de cidadán e os seus deberes de cidadán galego, pagando impostos, accedendo, estando integrado na vida do barrio, na colectividade, e agora o rapaz amosa que se sinte totalmente perdido, porque incluso tivo verdadeiros problemas para volver a incorporarse á súa sociedade senegalesa, porque hai que aprender Wolof, e ele falaba galego. É dicir, un indicio máis de que estamos falando de cidadáns galegos. É dicir, tanto ten a súa nacionalidade, a súa orixe. Era unha persoa integrada, incorporada á vida en Galicia. De feito, agora, pois, repito, un ano e tres meses despois, están agardando que o Ministerio valide o seu matrimonio para poder retornar a Galicia. Pero nos, o que nos preocupa é ver, saber a valoración da Xunta de Galicia con respecto a isto, a estas situacións de deportacións express de cidadáns galegos e galegas, porque tamén está acontecendo nas inmigrantes, mulleres inmigrantes que traballan no fogar. Sabemos perfectamente de situacións de policía que vai incluso a buscalas ás casas onde traballan, porque se activa un chivato de irregularidade sobrevida en moitos dos casos. Non se está analizando ningún dos contextos, sino que se deportan de forma inmediata a Madrid, onde están normalmente nos CIES ou Aluche, e logo nun voo. De feito, o 17 de febreiro activouse un voo de deportación a Colombia. Sabémolo perfectamente, con escala seguramente en Ecuador. Foi un día despois de que se iniciara a campaña a nivel de todo o Estado en contra precisamente destes voos de deportación e en contra dos centros de internamentos das persoas estranxeiras, dos CIES, e resulta que un día despois de iniciar esa campaña había un voo de deportación a Colombia, e sabemos que se activan os chivatos, empezan as redadas, hai que coller colombianos ou tanto ten, ás veces collense persoas que non son dese país e que se ven atrapados nun país de tránsito sin, lóxicamente, sen desexalo. Polo tanto, como valora a Xunta estes voos de deportación? Dispón a Xunta de datos acerca do número e identidade das persoas afectadas en Galicia por estas prácticas que para nós son ilegais e ilegítimas? Contempla a Xunta dirixirse ao Ministerio de Interior para reclamar a supresión destes voos? Reclamará a Xunta a modificación do regulamento que rexe estas operacións de deportación masiva, que sabemos que hai un protocolo que incluso permite que vayan atados e sedados neses voos comerciais, e xa direi que un cidadán que ve iso pode opoñerse a que ese voo despegue. E, polo tanto, reclamamos o dereito á cidadanía a exixir un trato digno ás persoas. Realizará a Xunta de Galicia unha campaña informativa nesta sociedade entre o colectivo das persoas migrantes para informar dos dereitos, dos seus dereitos e das súas liberdades? Nada máis, agardo unha resposta a Xunta de Galicia ante un tema, repito, que non é do Estado únicamente, no sentido de que estas persoas viven, traballan, pagan impostos e son galegos e galegas de exercicio.